ahora surge la pregunta, ¿por qué capacitarnos en este programa de marketing analítico? ¿No? ¿Por qué capacitarnos en este programa de marketing analítico? Entonces, pues a lo que llegamos es que, en primer lugar, marketing es una, si no es un área, por lo menos es una acción transversal a toda la empresa. Desde el señor que está en su tienda en Gamarra, hasta una gran corporación, pues tiene acciones de marketing que van a buscar que esa rentabilidad se maximice, que se tenga más clientes, en fin. Entonces, fíjense en esta lámina, lo que estamos visualizando es que cada una de las sectores, empresas, hoy en día están utilizando la analítica como un aliado para sacar valor a esos datos que tenemos. Tenemos aquí a la banca, telecomunicaciones, a retail, que tan de moda está. El sector del entretenimiento, el sector de salud, el sector de e-commerce, transporte y otros más, pues, que seguramente ustedes conocen muy bien y saben que cada uno de ellos hay acciones de marketing y en los cuales se puede incursionar. ¿A quién está dirigido nuestro programa de marketing analytics? ¿A quién está dirigido nuestro programa de marketing analytics? Por un lado, vamos a orientarlo a nuestros amigos del sector de tecnología, quienes están abocados hoy en día a hacer labores de inteligencia de negocios, a hacer labores con bases de datos de CRM, a hacer labores relacionadas a la analítica. ¿Para qué? Para que todo eso que tú ya conoces de analítica, si tú eres del sector de tecnología, puedas aplicarlo ahora a la parte de marketing. Puedas aplicarlo a la captura de clientes, puedas aplicarlo a encontrar valor en esa base de clientes. Y también, ¿a quién está dirigido nuestro programa de Marketing Analytics? Al lado derecho, a nuestros compañeros, colegas del área de marketing. Para que justamente, ahora que ya conocen el funcionamiento de esa área, puedan utilizar las bases de datos, puedan pedir al área de las bases de datos o puedan acceder a ellos para que puedan aprovecharlas y empezar a hacer analítica con ellos. ¿De acuerdo? Bien, entonces luego de esta introducción, voy a mostrarles nuestro programa de Marketing Analytics, ¿de acuerdo? Que comprende cuatro grandes áreas y justamente están relacionadas con esas acciones, con esas métricas que hemos visto en las láminas anteriores. En primer lugar, nuestro programa de Marketing Analytics lleva hacia el módulo de Marketing Immersion. Marketing Immersion nos permite familiarizarnos, o en todo caso, recordar, actualizar los conceptos de marketing que ya pudiéramos tener. Aquí vamos a abordar tres módulos dentro de esta área de conocimiento. Vamos a trabajar la introducción al marketing, ¿de acuerdo? Vamos a abordar los conceptos principales y, por supuesto, actualizados. Vamos a abordar el módulo de Customer Marketing Analytics, ¿de acuerdo? Y también vamos a abordar el módulo de Digital Marketing. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera parte, nosotros vamos a familiarizarnos, a encontrar esa parte que necesitamos para empezar en este programa de especialización, la parte introductoria, abocada, relacionada a la parte de marketing. ¿De acuerdo? Listo. Pasamos entonces al área de conocimiento número dos, nuestro segundo eje transversal de nuestro programa, que vendría a ser el Customer Analytics Data. Aquí ya empezamos a trabajar con data como tal. Mira con qué arrancamos. Mira con qué arrancamos. Data Science for Marketing. Es decir, aquí vamos a empezar ya a trabajar, además de la parte conceptual, para que puedas conocer qué es la ciencia de datos, pues vamos a entrar ya en el ejercicio propio, en la práctica de la ciencia de datos como tal. ¿Okay? Entonces, para aquí están previstas trabajar, pues, tres tipos de modelos predictivos. Pronóstico de ventas, que tiene que ver justamente con el comportamiento numérico que tenemos y cómo sería el futuro. El segundo es la propensión de compra, que ya estaría asociado a analizar cada persona, ¿no? Juan, María, Pedro son nuevos clientes. ¿Cuáles de ellos tienen más probabilidad de comprar? Y de acuerdo a esa probabilidad, pues tomamos acción. ¿Y por qué no hacer un modelo de fuga de clientes? Entonces, para este módulo de ciencia de datos,
la parte inicial de este segundo área de conocimiento, está pues abocada a elaborar estos modelos predictivos. Va a ser con data que el docente va a traer para que pueda mostrarte cómo realizar el ejercicio y, por supuesto, vas a poder pues aplicarlo a data de la empresa donde tú estás trabajando hoy en día. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente módulo, que sería el ciclo de vida del cliente, donde nosotros ya revisamos pues cómo poder abordar al cliente en cada una de estas etapas. El proceso de captación, que les había comentado en algún momento de las láminas anteriores, el proceso de crecimiento, ¿ok? Y finalmente el proceso de maduración de esta etapa de ciclo de vida del cliente. Entonces, ¿qué acciones tomamos sobre cada uno de ellos? Pues en este módulo vamos a conocer qué son cada una de estas etapas, la de captación, la de crecimiento, la maduración, y qué podemos hacer sobre cada uno de ellos en aspectos de analítica para poder maximizar pues justamente que esos clientes puedan comprarnos los productos o servicios que ofrecemos. Mira, algo interesante, la parte inferior del área número 2. Este programa de especialización también comprende la segmentación de clientes. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve la segmentación de clientes? Pues sencillo. Si tú tienes una base de 100 clientes y de alguna manera quieres ofrecerles productos distintos, pero no sabes a quién mandarle qué, ¿no? Entonces, ¿qué solemos hacer a veces? Pues tenemos un producto y dicen, ya, mándalo a todos y ya vemos pues quién nos compra, ¿no? Pues con la segmentación de clientes lo que podemos hacer es separarlos según sus características, según sus cualidades, y poder pues diseñar una campaña, poder diseñar un producto específicamente para ellos. De esta forma ya no desperdiciamos esfuerzos, no desperdiciamos recursos, o como se dice, no disparamos a cualquier lado, sino vamos donde el cliente realmente tiene probabilidades de comprarnos. Entonces, en esta parte de segmentación, también se van a utilizar técnicas de Machine Learning, de Data Science, para poder hacer ese ejercicio. Muy bien, entonces ya conocimos un poquito el marketing en la parte inicial, de ahí nos fuimos a conocer un poquito de la data y de la analítica propiamente de ese cliente. Y pasamos al área número 3. Esta área número 3 pues ya nos manda hacia la administración de la analítica del cliente, Customer Analytics Manager. Aquí vamos a trabajar tres módulos, que tenemos campañas de marketing dirigido, tenemos campañas en canales de venta y tenemos métricas para el marketing relacional. Ya, rápidamente les cuento qué vamos a abordar en cada uno de ellos. En cuanto a campañas de marketing dirigido, pues vamos a aprender cómo planificar, diseñar, ejecutar y medir, que es la parte importante, una campaña de marketing de este tipo, una campaña de marketing dirigido. Vamos a abordar campañas, pero orientadas a canales de venta. En este caso, vamos a utilizar dos herramientas que están disponibles a través de la web. Estas herramientas son HubSpot y Salesforce, ¿no? Vamos a utilizar una versión que nos permita pues, acceder a ese software CRM, a ese software que nos permite hacer gestión de nuestros clientes para poder luego obtener las métricas de las campañas que podamos proponer. Este HubSpot y Salesforce, el que no lo conoces, son plataformas online que nos proveen de sistemas CRM, es decir, sistemas para poder gestionar a nuestros clientes. Pero no solo eso, ¿eh? Ojo, no solamente eso, sino también nos permite sacar métricas, sacar resultados y empezar a hacer análisis. ¿De acuerdo? Y finalmente, las métricas de marketing relacional, pues que ya están más relacionadas con hacer testing, con hacer diseños, con hacer experimentos, tener un grupo de control, un grupo de prueba, y empezar a diseñar productos, servicios orientados a cada uno de ellos. Por supuesto, aquí también hay aplicaciones con data, ¿no? Con datos que nos permitan hacer análisis sobre ellos. Y finalmente, ya que hemos recorrido este camino de conocer al marketing, área número 1, de ver la data, cómo la podemos aplicar a nivel de analítica. Luego, en el módulo 3, hemos empezado ya a sacar métricas de diferentes lados del marketing. Pasamos a la parte del área número 4, donde vamos a trabajar ya herramientas de marketing.
¿Qué vamos a trabajar aquí básicamente? Pues herramientas orientadas a marketing digital. Les manifestaba al inicio, si no estamos en la web, si no estamos en las redes sociales, sencillamente como empresa no existimos. Entonces, si queremos potenciar esa parte, vamos a tener que empezar a gestionar herramientas de marketing digital para mejorar nuestra presencia, para incrementar nuestros leads, para mejorar los clics que puedan haber en nuestra página web o red social. Vamos a trabajar aquí en herramientas de marketing digital. Vamos a trabajar técnicas de posicionamiento de página web utilizando tanto técnica SEO como técnica SEM, ambas. Vamos a ver publicidad digital utilizando Ads Manager de Facebook y también de Instagram. Y también vamos a ver, pues, con nuestros expertos, en los que deben estar a cargo, vamos a trabajar estrategias de email marketing, es decir, cómo podemos abordar a un cliente desde el mail, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una serie de herramientas aquí que vamos a trabajar. Está incorporado Google Analytics, está incorporado Google Ads y Ads Manager para Facebook e Instagram. Y finalmente, pues, cerramos todo este bloque de herramientas, módulos, teorías, conceptos que vas a ir adoptando con la parte de visualización. Todas estas métricas que hemos logrado obtener a lo largo de nuestro programa, ¿por qué no volcarlas sobre un tablero que se pueda mostrar, que se pueda ver, que se pueda mover e interactuar con él? Entonces, en este último módulo vamos a trabajar con una herramienta de visualización, pues, que nos permita trasladar esas métricas a algo visual. Entonces, este es el panorama de nuestro programa. Tenemos 4 áreas de conocimiento que están especialmente diseñadas para que puedas sacarle el máximo provecho, combinando los conceptos y técnicas de marketing con la parte analítica. Analítica que puede estar, pues, tan sencilla como conocer las métricas y empezar a explotarlas. Analítica desde el punto de vista de la visualización para poder hacer tableros, dashboard, y analítica desde el lado de la ciencia de datos para poder hacer proyecciones a futuro. Muy bien, entonces esta es nuestra malla curricular. En las siguientes tenemos el descriptivo de cada uno de ellos que procederemos a detallar en caso hubiera alguna pregunta o duda de parte de ustedes respecto a alguno de los módulos. A grandes rasgos hemos podido explicarles ahora, pero de todas maneras tenemos el contenido ya previsto para cada uno de nuestros módulos, donde están abordados, pues, todos los capítulos que es necesario para poder cerrar esta parte de marketing analytics. Quiero llegar a esta lámina final, porque nuestros programas de especialización no solamente comprenden la parte hard, que sería, pues, la parte del estudio, la parte de hacer la analítica, de hacer todo lo que hemos explicado. Mira lo que tenemos aquí. Dentro de nuestro programa de especialización, vas a poder abordar también un módulo de habilidades blandas. Un módulo donde vas a poder socializar, interactuar con tus compañeros de clase, que te van a permitir tomar habilidades del lado soft, ¿no? El del lado de las habilidades blandas. Y por supuesto, y lo más importante, pues que puedas ampliar tu red de contactos, ¿no? Que es el segundo propósito por el cual uno asiste a un programa de capacitación, un programa de especialización. Todo esto que has aprendido, todo esto que vas a conocer, que vas a desarrollar, pues lo vas a volcar finalmente en un proyecto integrador que va a ser evaluado por el docente o los docentes a cargo de este programa. Ellos van a poder darte un feedback, van a poder dar retroalimentación a lo largo del programa y también una vez lo presentes al final. Vas a poder presentar un proyecto de campaña de marketing, ya sea utilizando las técnicas de ciencia de datos, la de visualización, la de las métricas que hemos visto. Entonces, este programa concluye, tú te llevas bajo el brazo un proyecto elaborado donde, en la empresa donde tú trabajas o en el aplicado a algún área donde tú desees. Vas a contar con la asesoría de los expertos, de los docentes que van a acompañarte durante este proceso de aprendizaje.